¿Cómo estamos, mi gente linda? Una sección más de Muévete y Ponte Nítido. Miren, nos encontramos en un hotel espectacular, el Hotel Las Flores. Se lo recomendamos para que venga a pasarlo en familia, para que venga a pasarlo con su esposa, con su novia, con su comprometida, como usted quiera, pero aquí la va a pasar de maravilla. Hermosas instalaciones, una atención de primera y por supuesto, playa hermosa. Y bueno, mire, también agradecerle a mi estimadísimo Gerardo Jubis, que ha sido muy amable en prestarnos los implementos de su gimnasio, el Getting Fit. Le recomiendo también un buen gimnasio, Super Gimnasio, donde le da un servicio personalizado. Así que también usted tiene una opción en el gimnasio Getting Fit. Gracias a Gerardo Jubis por todas las atenciones que nos ha brindado. Pero mire, a lo que venimos ahora, porque ven solo a Billy Calderón, porque me voy a meter chicharrón, señoras y señores. De eso se trata. Mire, bueno, Georgina, que fue la chica que nos estuvo acompañando en todas las secciones anteriores, me dijo: Billy, ya basta. Yo voy a Corea y si no, no voy a ni poder subir el avión, hijo mío. Así que hasta aquí llego. Pero Billy Calderón no se cansa. Aquí estamos haciendo ejercicio en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. No dormimos. Siempre andamos fitness, siempre andamos a mil por mil. Y de eso se trata, ¿eh? Siempre, mire, los ánimos están aquí en la mente. Así que no hay cansancio. Y aquí estamos para una sección más para todos ustedes de Muévete y Ponte Nítido. Ok, mire, voy a explicar lo que vamos a hacer. Ya que estamos en la playita, vamos a usar la arenita para desplazarnos. Mire, ustedes han de decir, cuando ven el fútbol de playa o el voleibol de playa, qué difícil esos deportes, porque en la arena uno se vuelve más lento y la resistencia que uno debe tener es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque los movimientos cuestan más, el pie se le hunde, si no tiene fuerza de piernas, le cuesta correr, le cuesta desplazarse. Y eso es lo que vamos a hacer, ejercicios de desplazamiento, para que usted siempre tenga una buena condición física. Y usted, si hace desplazamiento en la arena, luego lo va a hacer en el pavimento, se va a sentir como una plumita. Así que fuerzas en la pierna, y voy a explicar lento lo que vamos a hacer. Mire, yo como jugué voleibol de playa, y estos ejercicios no me van a dejar mentir a todos los amantes del voleibol, nos los ponían nuestros queridos profesores que tuvimos, al profesor Macía, al profesor Omelio, desde La Habana, Cuba, que nos venían a entrenar, nos ponían estos ejercicios y son maravillosos para agarrar fuerza en las piernas. Pero ya no hablemos más, a lo que venimos. Mire, voy a flexionar. Mire cómo pongo las piernas y cómo pongo los brazos. Los brazos no los voy a poner en las piernas, sino que los brazos siempre en el aire, acá, como agarrando una pelota grande, y voy a desplazar. Lo que voy a hacer es desplazar las piernas, acá. No quiero que hagamos esto, que crucemos las piernas. Esto no sirve. Lo que tenemos que hacer es flexionar y movernos, porque si nosotros cruzamos acá, nos podemos hasta caer, y eso no sirve. Así no se puede avanzar en la arena, sino que con una buena técnica, y así vamos avanzando poco a poco. Lo que voy a hacer son repeticiones laterales. Vamos a hacer 10 a cada lado. Vamos a hacer 1, 2, 3, 10. Y luego lo voy a hacer con rapidez, corriendo, rápido, ¿ok? Vamos con 10. 3, 2, vamos. Vamos abajo, tocamos. 1, abajo, eso, tocamos. 2, abajo, eso, tocamos. 3, abajo, eso, tocamos. 4, abajo, eso, vámonos. Tocamos. 5, abajo, siempre flexionado. 6, abajo, cruzado. 7, vámonos, bien, abajo. 8, siempre flexionado. 9, una más, la que pega. 10, mire, parece mentira, pero estos ejercicios son eficaces para que usted vaya agarrando una buena condición física, para que usted las piernas las tenga más duritas y también tenga la ventaja de tener una recuperación rápida. Déjeme respirar. Mire, más, si usted está haciendo ejercicio y está dando indicaciones, está hablando, como yo lo estoy haciendo en esta ocasión, cansa muchísimo más. Pero entre más usted lo pueda dominar, más aire, como decimos al buen salvadoreño, va a agarrar.
En esta ocasión, la palabra correcta es más condición física, va a agarrar más resistencia, ¿ok? De eso se trata. Mira lo que vamos a hacer ahora, el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, ya lo hicimos lateral. Ahora lo que vamos a hacer es correr. Giramos, corremos, tocamos. Venimos, corremos. Ahora no nos vamos a detener en ningún momento, solo laterales. Corremos 1, 2, 3, 4, a llegar a 10. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Siempre vamos a mantener abajo. Y cuando termine la cuenta, empezamos. Siempre con 10 repeticiones. ¿Ok? Recuerde que cuando venga la playita, puede hasta jugar con sus bebés haciendo estos ejercicios. Y jugando, divirtiéndose, usted está también entrenando. ¿Ok? Vámonos pues. Con 10. 3, 2, vámonos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Relaja. Vamos a respirar. ¡Qué rico! Mire, se siente delicioso. Déjeme respirar. Espéreme. Bien. Parece mentira, pero estos ejercicios son fundamentales para agarrar aire o condición física. Espéreme, que aquí no es tan fácil hablar después de moverse en arena. ¡Qué rico! Ok, mire, ¿cómo nos vamos a ordenar para hacer estos ejercicios? Aquí trabaja condición física, trabaja ejercicio cardiovascular al 1000 por 1000, no al 100%. Aquí en arena trabaja el corazón a 1000 por 1000. Por eso, si usted quiere tener, una buena condición física, una buena figura, usted debe de hacer ejercicio cardiovascular para botar toda esa agüita, para botar toda esa grasita que tiene y ir haciendo un cuerpo super fitness. ¿Ok? Ya me recuperé, señores. Vamos a hacer ahora la combinación de los dos ejercicios. Voy a bajar lateral. 5 laterales y 5 corriendo. ¿Ok? Bueno, eso es lo que voy a hacer. Siempre abajo, empezamos lateral y luego terminamos 5 corriendo. Vamos, mi gente linda, ánimo, abajo. 3, 2, vámonos. 1, 2, abajo, abajo, abajo. 3, abajo, vámonos. 4, abajo, abajo. 5, corriendo. 1, 2, 3, 4, 5, rico, relax, descanso, qué rico. Mire, parece mentira, pero hágalo y va a decir, ahora comprendo a Billy porque estaba tan cansado. Mis respetos a todos los voleibolistas de playa que estuvieron en la promoción de mi hermano Germán Calderón, José Calderón, su servidor Billy Calderón, mi hermano mayor, campeón centroamericano y latinoamericano también, en buenas posiciones en el ranking. Y bueno, de ahí a los demás voleibolistas que se han mantenido. Y un fuerte abrazo y beso para mi estimadísimo Leiva, que paz descanse, y murió en la arena. Y qué rico morir así, qué rico. Un abrazo. Así que, mi gente linda, ya estamos servidos. Nos vemos el día de mañana con una sección más de Muévete y Ponte Nítido. Recuerde que para verse bien, usted debe de hacer ejercicio. Como decía aquel que les cuento, si tú luces bien, yo luzco mejor. Así es. Bye, mi gente preciosa. Nos vemos. Chao.